Marta acaba de recibir la máxima condecoración de la Federación de Golf de Madrid. Cuéntanos, ¿qué se siente para una jugadora que lleva vinculada al mundo del golf toda su vida? Bueno, pues la verdad es que agradecida, primero de todo. Se ha hecho esperar un poquito esta medalla. Me siento muy madrileña, yo nací aquí, me crié aquí, he crecido aquí, aunque he vivido fuera muchos años, pero estoy muy agradecida y muy emocionada por esta medalla y un poco la valoración de toda mi carrera golfística a todos los niveles. Incansable, sigues trabajando ahora con el Ladies European Tour. Marta, ¿algo que nos puedas adelantar? ¿Cómo van esas negociaciones para tener un calendario un poquito más extenso? Bueno, lo único que os puedo decir es que estamos trabajando muy duro, que le hemos dado la vuelta a la situación del LED, que hace 2 o 3 años estaba en negativo en todos los aspectos. Ya hemos pasado ese bache. Estamos ahora centrados en conseguir más torneos, sin ninguna duda. No puedo decir mucho más, pero sí que os puedo decir que confío en tener muy buenas noticias muy pronto, para todos, para todas las jugadoras sobre todo. Fenomenal, pues estaremos expectantes y te repito, nada, felicidades, que lo disfrutes y que sigas trabajando incansablemente por el golf femenino. Muchas gracias.